Naturaleza, selva, biodiversidad única, mucho trabajo. De ellas, de ellos, resultado, un alimento. La apicultura es una costumbre en Misiones. Forma parte de la cultura de los antiguos habitantes y de los primeros inmigrantes que llegaron a estas tierras. Con el potencial de obtener mieles orgánicas con origen botánico o geográfico, polen y propóleos de alta calidad y el trabajo de su gente, desde el Estado se inició en 2003 el Programa de Desarrollo de la Cadena Apícola. El objetivo, desarrollar la actividad conformando cuencas a fin de mejorar la competitividad del sector, así generar una actividad económica rentable que permita mejorar los ingresos de los productores misioneros. Las estrategias de intervención comenzaron con la capacitación de productores en el manejo apícola. Se conformó una red de técnicos para acompañar a los productores en el proceso de incorporar nuevas técnicas de manejo. Los productores recibieron asistencia crediticia con financiamiento del Fondo Especial del Tabaco. Se creó el Fideicomiso Apícola, que otorgó créditos por un año de gracia y 4 anualidades para la devolución. En el último año, el Estado puso en marcha el Programa de Producción de Alimentos, ProAlimentos, que también benefició a los apicultores. A través de estas líneas, los productores accedieron a un crédito a valor producto con el que adquirieron sus primeras colmenas. Hay que dar valor agregado al producto, haciendo que el productor incorpore tecnología y así mantener la calidad de la miel que producen las abejas misioneras. Se desarrolla entonces la cadena agroalimentaria, primero con la construcción de 5 salas de extracción de miel fijas y la adquisición de 3 salas móviles. El siguiente paso para fortalecer esta actividad es el procesado y fraccionado con protocolos de diferenciación de la miel misionera. En todo este proceso es fundamental la organización de los productores para así lograr que sean los dueños del negocio apícola, fomentando desde el Estado la creación de cooperativas y asociaciones y la conformación de la Federación de Cooperativas Apícolas de Misiones, que nuclea a todos. El desarrollo de la actividad apícola en Misiones no termina aquí. En realidad, recién comienza. Aún resta trabajar en aspectos que permitan obtener un producto diferencial con valor agregado. Los apicultores misioneros tienen el desafío de ingresar al mercado, pero ahora con ventajas comparativas potenciadas. Hasta aquí, el trabajo fue mucho y de muchos. El horizonte vislumbra un camino lleno de oportunidades para llegar a la soberanía alimentaria de todos los misioneros y luego al mundo.